Con este trino desde la cuenta del equipo negociador se abrió la puerta al esperado anuncio por parte del gobierno colombiano, en el que se pone fin a las negociaciones de paz en La Habana con la guerrilla de las FARC tras 4 años de trabajo entre las delegaciones. Según fuentes de la presidencia de Colombia, el anuncio se realizará mañana y allí solo quedará pendiente la firma final de los acuerdos con las FARC para dar paso a la votación del pueblo con el plebiscito. Una vez cerrados los textos que pondrán en marcha los acuerdos entre los gobiernos y la guerrilla, estos serán enviados al Congreso colombiano, como lo exige la ley para convocar el plebiscito y que se rectifiquen dichos acuerdos. La presidencia de Colombia aún ha confirmado el posible viaje del primer mandatario Juan Manuel Santos a La Habana para realizar el anuncio. Sin embargo, se conoce que desde hace una semana los equipos negociadores se han visto reforzados por varios ministros del gabinete. La negociación, que se rige por el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, comenzó en La Habana en noviembre del 2012 y ya alcanzó los acuerdos en 5 puntos pactados: tierras y desarrollo rural, participación política, cultivos ilícitos, víctimas y fin del conflicto, así como en el adicional sobre el mecanismo de refrendación.